No sé tú, pero yo siempre escuché que los animales, sobre todo los perros y gatos, tienen la capacidad de ver fantasmas o sentir presencias que nosotros normalmente no veríamos, pero a veces sí, sentimos que hay una presencia, tal vez un alma buena o un ser maligno. Es como el sexto sentido de ellos. No son nada raros los testimonios de dueños que dicen que sus perros actúan raro ante un pasillo, una ventana o en una habitación donde no hay nadie. A veces ladran y aúllan sin control. Otras veces parecen interactuar con alguien que no se ve. Y otras muestran mascotas que se mueren de miedo. Y otras simplemente se esconden. Es por eso que en el siguiente video les mostraré perros que vieron fantasmas y sus dueños no, grabados en cámara. En esta ocasión, se puede apreciar claramente cómo este perro ya adulto se encuentra sumamente inquieto al costado de un pato que parece que se quedó inmóvil del miedo y asustado. El perro fija su mirada fijamente en un lugar de la habitación para luego ver hacia arriba. No pudiendo soportar el miedo de lo que ocurre en ese lugar, el perro decide irse asustado por lo que acaba de presenciar. Tal vez un ser maligno, no lo sabemos. Habrá que preguntarle al perro, ¿qué es lo que vio? En este otro video podemos ver a un cachorro, el cual se encuentra solo en casa, cuando de repente este se empieza a inquietar e intenta empujar la puerta de miedo de aquel lugar, dando pequeños ladridos o aullando como llamando a sus dueños tan fuerte que resuenan en la habitación. Sin saber qué hacer, ya el pequeño cachorro da vuelta sin parar de ladrar. Hasta este punto se puede notar claramente cuán asustado se encuentra este pequeño cachorro. Aún una vez más hace el intento por escapar del lugar rascando la puerta, pero pronto se da cuenta que sus intentos no darán resultado. De repente el pequeño se queda quieto y se puede apreciar aquello que lo estaba atormentando todo este tiempo. Pobre perrito. Han estado ocurriendo muchas cosas sumamente extrañas en este lugar, por lo que la dueña decidió poner cámaras de vigilancia para grabar lo que acontece por las noches. Su mascota fue el primero en notar que algo raro ocurría, pues a mitad de la noche este empezaba a ladrar sin razón aparente y fijaba mucho su atención debajo de la cama. Las noches pasaron, pero todo seguía igual que al principio. Su mascota seguía inquietándose en las noches hasta que notaron qué es lo que perturbaba el lugar. Eran una especie de orbes, las cuales son conocidas por ser igualmente entes paranormales o anomalías visuales. En este video podemos apreciar a un pequeño perro, el cual se encuentra tranquilo, sentado, mirando a la gente pasar, hasta que de repente aparece cerca de él un ente espectral, como una sombra oscura, el cual intenta hacer contacto con él, pero este simplemente ignora lo que está ocurriendo a su alrededor, tal vez por miedo, o tal vez era un alma buena, pero no se dio cuenta que fue testigo de un fenómeno paranormal. Tú, si pudieras ver esto, ¿harías contacto o saldrías corriendo como Flash de miedo? Y en este último video, el cual se ha hecho muy viral por su contenido paranormal, al principio de este video podemos ver cómo el dueño del lugar busca a su mascota Firulai, la cual se encuentra debajo de la cama. Él hace varios intentos para que ella salga, pero pronto ve que es inútil, ya que su mascota se halla sumamente muerta de miedo y sin ninguna ganas de salir del escondite. Firulai permaneció ahí durante muchos minutos hasta que finalmente decidió salir, pero eso solo duró unos cuantos segundos, a lo que el dueño, inquieto por descubrir su origen, se dirige a su ático. Y es aquí cuando lo verdaderamente escalofriante empieza a ocurrir en el lugar. Él comienza a revisar el lugar, a lo que un ruido repentino le da a saber que él no se encuentra solo. Asustado por lo que acaba de ocurrir, sale despavorido del lugar, dejando solo como evidencia lo que acaba de presenciar. Dime cuál de ellos te dio más miedo y cuál no. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te ha gustado, no olvides de dejar tu like. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete. Nos vemos en el próximo video. Y recuerden que los quiero mucho.